Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez y pues le damos la más cordial bienvenida a este podcast que siempre grabamos con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo. Recordándoles que mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo, y recordarles que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music. Usted entra en cualquiera de estas plataformas. Y si quieres saber un poquito más de Chiapas al respecto, pues ahí entra, ¿no? Nosotros creo que hemos abonado mucho en temas sociales, históricos, medioambientales, algunos coyunturales, ¿no? Y a lo largo más de 70 capítulos que hemos hecho con muchísimas ganas, pues al final de cuentas creemos que sí hemos abonado en cierta conversación, ¿no? Y pues el día de hoy no me enrollo tanto porque creo que conforme... A ver, es que estos son como mis pequeñas adicciones, la neta. O sea, de saber como contenidos como muy más allá de todo lo que el mundo sabe. Y el día de hoy vamos a hablar, en el marco de este día que sale el podcast, pues estaría celebrando un natalicio más de alguien que es tan icónico es, que la ciudad lleva su apellido, ¿no? Que es Joaquín Miguel Gutiérrez, ¿no? Y para ello hemos invitado, gracias por su presencia, a Ricardo Rincón Hernández. Él es licenciado y maestro en historia. De hecho, a él lo conozco justo porque daba los recorridos en el Museo de la Ciudad, y que con muchas ganas creo que sí tenía como mucho contexto. Y pues infinitamente te agradecemos mucho el que hayas estado acá y que estés, ¿no? Pero primero preguntarte, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Todo bien aquí, muchas gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente andamos todo bien, y ahorita me vino el recuerdo de cuando el museo estaba abierto y damos los recorridos virtuales de dedicados a la historia de la capital, tanto como la destrucción de su centro histórico hasta días conmemorativos. Claro. Damos el recorrido dedicado a la vida de Joaquín Miguel Gutiérrez y la transferencia de poderes de San Cristóbal a Tuxtla, así también como el de la Federación de Chiapas a México. Uh-huh. Era muy interactivo, la verdad. Claro, y sí, el Museo de la Ciudad definitivamente es como un espacio enteramente diferente, ¿no? O sea, ajá, creo que, por ejemplo, si tú vas a Puebla o a Guadalajara, pues en general toda la ciudad engloba muchísimo, como, y se nota que no es como un edificio, o sea, un edificio sobre todas las edificaciones, sino que al final de cuentas el Museo de la Ciudad se cuece totalmente aparte, porque creo que inclusive su arquitectura se puede ver, ¿no? O sea, que creo que es muy identitaria, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si primero nos platicas por qué es historia? O sea, cuéntanos un poco de ti, de por qué estudiaste historia, si lo de Joaquín Miguel Gutiérrez ya alguna vez lo habías escuchado. Cuéntanos un poco más, bueno, sobre ti. Sí, es algo curioso porque antes de estudiar historia yo no tenía pues planteado, ¿no?, qué carrera estudiar cuando estaba muy muchacho, aunque al final va a estar un poco raro. Y mi familia me decía, pues como me gusta mucho platicar con las personas y me gusta desenvolverme con la gente, mi familia me decía, no, pues estudia comunicaciones. Y moraleja, ¿no? Estudian lo que quieran, porque si tu familia dice que estudias algo solo porque tienes talento de algo, no es así. Claro. No es así. Entonces, estuve 3 semestres en la UNACH en comunicaciones. ¡No manches! Sí, estuve 3 semestres. ¿Qué generación? Empecé en el 2009. Pero no muy, me gustó la cabrón. Perdón, ¿no? No me di cuenta que no era lo mío. Porque me la pasaba mucho con los chavos de literatura y pues me gustaba, me la pasaba leyendo a cada ratito, o sea, casi no me integraba mucho en los eventos. Cuando me salí de ahí, estuve 3 semestres, pues ahí sí me puse a pensar, caray, dije yo, ¿para qué le hice caso, no?, a mis hermanos. Y fui con un orientador vocacional después de haber salido de la prepa un año después, a hablar con uno de mis maestros, el maestro Salustino, de la prepa 7, una excelente persona, ¿verdad?, muy accesible. Y en una ocasión digo, no, pues entonces, ¿cuál es mi vocación? Y en los documentos para hacerte tu prueba vocacional salían 3 cosas. A mí me gusta mucho la química, me gusta mucho la ciencia, la química, las nomenclaturas me encantan. Igual me gusta mucho lo que es hacer historietas, el arte me encanta también. Esos dos no los ejercí porque me gustan como hobby, la verdad. Ajá. Y la tercera es investigación. Entonces... una ocasión, me recuerdo, estaba yo checando uno de los libros de historia de uno de mis sobrinos, y estaba cargando al más chiquito, el hijo de mi hermano. Y clásico, así como si fuera la película Ratatouille, se me vino una regresión en la mente y yo me acordé cuando estaba yo chavo,
que era muy bueno en esa materia. Dije, ah, caray. Y me gustaba mucho esculcar y inclusive hasta cuando estaba muchacho te encantan las conspiraciones, ¿no? Entonces, claro. Entonces me di cuenta que eso era lo mío. Eso era, no, pues a mí me gusta eso. Yo me acuerdo que un maestro de la secundaria donde estudié, le pregunté, ¿y dónde? ¿Y existe la licenciatura en historia? Y me decía, no, es que tienes que irte a la normal superior. Ah, caray, dije, no, pues no, no manches. Creo. Sí. Entonces ahí fue que me fui informando hasta que me comentaron, no sabes qué, la UNACH y la UNICACH tienen historia. Ah, bueno, entonces no perdí el tiempo, tomé la decisión de entrar ahí y créeme que hice mucho más allá que donde estaba. Entonces, las materias te enseñan lo que es lo interesante y lo dinámico de la UNICACH es cuando te enseñan paleografía, o sea, transcribir documentos coloniales, ¿no? Del siglo XVI, tienes documentos de obispos, de frailes, ¿no? Sí, claro, o sea, de la colonia, ves, ¿no? La hoja toda amarilla, amarilla, ¿no? ¿No? Claro. Entonces aprendes a paleografiar, ¿no? Te das cuenta que en la forma de escritura de los españoles durante la época colonial tienen abreviaturas en árabe y tienes que aprendértelos, ¿no? Igual lo que latín, es de, en lugar de dudas de latín en parte, pero ya son más documentos más viejos europeos, exactamente. Ah, sí. Ahora, el detalle aquí está que lo que es archivo histórico, eso, cuando tuve contacto con eso, no, esto es lo mío, dije. Entonces, curiosamente, tal vez esa parte de mi inquietud estaba dormida en su tiempo y me olvidé, porque a veces nuestro subconsciente así nos juega, o sea, sabes que te gusta algo y tienes talento para ello, pero pum, te olvidas y ya luego lo retomas, y a mí me gustaba mucho eso. Ahí es donde empecé. Entonces termino la licenciatura en historia en la UNICACH. La verdad, para mí fue una etapa muy bonita. Para mí, yo le tengo mucho amor a la UNICACH, la verdad. Y más licenciatura en historia. Una muy buena escuela la UNICACH, la verdad. No me quejo de mis maestros. O sea, la doctora Mariana, el doctor Bar González, una excelente persona. La maestra Marla Alcázar Díaz, el maestro Jordi, mi asesor, uno de mis mentores, Carlos Uriel del Carpio Penagos. Todos ellos les tengo un gran aprecio, y lo más que me faltó mencionar, ¿no? Les tengo un gran aprecio porque me formaron muy bien. Claro. Yo considero que me formaron muy bien porque después de egresar, después de dos veces en la consejería estudiantil y ya después de terminar la tesis, que hasta eso la tesis que hice fue polémica en su tiempo. Y de hecho, uno de mis compañeros, un gran amigo, Emanuel Grajales Clavel, que es periodista, un excelente amigo, me comentó una ocasión. La primera tendencia que se marcó de hablar de la destrucción del centro histórico nació en el Museo de la Ciudad con tu servidor, porque la tesis de licenciatura que redacté, con la que me gané el título de historiador, se lleva por nombre La decadencia arquitectónica del centro histórico de Tuxtla Gutiérrez. Ahí desenmascaré cómo fueron las etapas de destrucción del centro, porque no fue, todos crucifican a Juan Sabines, sino la destrucción del centro histórico consta de cinco etapas, o sea, va sí, acorde a la transformación urbana. Y cuando vine aquí al Museo de la Ciudad, durante mi servicio social, es algo curioso porque también a quien le tengo que agradecer mucho por parte de mi formación, que me apoyó con diplomados en el Museo de la Ciudad, fue Mariana Villa Chávez. La verdad, claro, es excelente Mariana. Persona, sinceramente, sí. Y le agradezco mucho a ella. Y siempre voy a seguir agradeciendo. Ahí entré a dar mi servicio y me dijo, no, ¿sabes qué? Ya egresaste, sí, pero quiero trabajar aquí. Estamos pensando en pymes. Entonces llegué y trabajando en el Museo de la Ciudad, los recorridos ahí nacieron en este lugar. Y bueno, no sé si te gustaría saber cómo nacieron los recorridos de historia de Tuxtla, porque está muy genial, la verdad. El tema de los recorridos no se va a entender nada. Ajá, sí. Sin conocerte a ti de entrada. Exactamente. Y luego no se va a entender nada porque creo que inclusive, esto me lo dijo una persona que creo que te conoce, me dijo que tú inclusive te vestías de Joaquín Miguel Gutiérrez. ¿Eso sí es verdad? Es que llevaba yo, personificaba en algunas ocasiones, ¿no? Inclusive cuando daba clases en el CBEC de interino para dar el examen y recordar, pues es muy dinámico con los estudiantes también. A veces llegaba con un reloj ferrocarrilero, ¿no? Un sombrero de copa y interpretando el siglo XIX y los decían, no, órale, pues. Pero no solo era el personificar, sino el punto aquí es que despertara yo el análisis crítico de las personas. Muchos piensan que el historiador son nombres y fechas y no es así. No, o sea, es análisis sin juicios de valor. Sí. José María Tornelli, que lo dan a conocer en un libro de historiografía mexicana, decía
El ser humano no juzga, sino el que juzga es, ya sabes quién, ¿no? El de ahí arriba. Entonces, efectivamente, él sí hacía personificaciones, pero en días conmemorativos. En días conmemorativos. Por ejemplo... ¿Pero qué te ponías? O sea, ¿qué te ponías? Yo ponía un sombrero de copa, mi saco, llevaba un bastón y un reloj ferrocarrilero. O sea, como un clásico burgués del siglo XIX. Pero tú decías, yo soy Joaquín Miguel Gutiérrez Corazón. En ocasiones, de repente, sí. O sea, para hablar de su vida de él. ¿Y cómo llegabas? ¿De saco y corbata? No, puro saco, chaleco. Si no, agarraba mis botas, unas botas negras con hebilla y me las ponía, me las arremangaba de pantalón. Algo sencillo, como para personificar, ¿no? Pero solo eran días conmemorativos. Sencillo, pero simbólico, ¿no? Simbólico, o sea, sí, claro, es un plot twist, o sea, la neta. Exacto. Te da el buen y eso jala a la gente. Lo que caracteriza los recorridos que yo daba, porque ahorita pues no se están dando porque no está el museo abierto, es que siempre pongo música de ambientación y me empleo una narrativa que atrapa. Por ejemplo, en la de la destrucción del centro histórico de Tuxtla, que el recorrido le titulo Una ciudad que alguna vez existió, así se llama. No te miento y no les miento aquí también, pero hasta se los pueden decir, mucha gente salía llorando porque a pesar de que implementaba música muy triste de Ennio Morricone y de Chris Cornell, de Rescatando el Tesoro Araña, o sea, son rolas muy buenas, muy claro. Tristes, entonces... El bueno, el malo y el feo. Exactamente, claro. entonces, como me enseñó la doctora Marilena Tobar González, hay que entrar, la historia tiene que entrar en los sentidos, o sea, no solo decirte, en tal fecha, no, sino decirte con análisis, mira qué sucedió, y mira esto, mira lo que pasa, aquí, allá, todo... Y las personas se quedan pues así. O sea, era una hora, 20 minutos desde el prehispánico hasta la destrucción del centro histórico. Imagínate, 400, casi más de 400 años de historia. Y ahí, pues normal, ¿no? Sin personificar a nadie. Pero ya cuando son conmemorativos, ahí sí metían instrumentales del siglo XIX, ¿no? Que Tchaikovsky o Offerman. Tchaikovsky, ¿no? Pues, sí, ¿no? O sea, la obertura 1812, claro. Puestas y la gente te atrapa. Oye, grande Tchaikovsky, ¿no? Ah, sí. No lo merecemos, Tchaikovsky, ¿no? Las bodas no tendrían sentido sin Tchaikovsky, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces... Bueno, son varias cuestiones que los recorridos sí atraparon mucha gente. Claro, pero bueno, Ricardo, ¿te parece...? De entrada vamos a polinizar, sí. Ya. Sí, o sea, ya entremos, vez, ¿no? O ya, sea, ya calentamos motores. Claro, calentamos motores, pero me parece muy importante que calentemos. A ver, ¿quién? O sea, de entrada, ¿cómo podríamos, creo que para ir entrando en materia, ajá, ¿cómo podríamos definir a Joaquín Miguel Gutiérrez? O sea, bueno. No yéndonos, o sea, como totalmente a su obra, sino como que tú dijeras, si en Tuxtla se dice, ¿quién es Joaquín Miguel Gutiérrez? ¿Tú qué podrías, como el espectro que podrías jalar? Bueno, si fuera una pregunta que un turista me dice, ¿quién fue Joaquín Miguel Gutiérrez? Yo me quedaría corto si le digo que fue un liberal ilustrado que peleó contra los conservadores aquí en Chiapas. Me quedaría corto. Porque hasta eso tenemos que saber el por qué fue un federalista chiapaneco ilustrado y qué es lo que hizo, ¿no? Por eso en ocasiones, a veces, no a veces, sino siempre, les comento a las personas, antes de hablar de Joaquín Miguel Gutiérrez, ¿quién fue? Hay que tocar cuestiones históricas más amplias para poder llegar con él. Ahí tocamos una tangente. Por ejemplo, si comenzamos en el siglo, a finales del siglo XVII con la Ilustración y el detonante del pensamiento ilustrado, lo que viene al detonar la Revolución Francesa y el decapitamiento de sus reyes, ¿no? Y lo que es la independencia de Estados Unidos, ¿por qué se genera eso? Obvio, por los pensamientos de la Ilustración, donde se generaron 28 tomos que tardaron un buen rato de publicarse, donde Diderot, D'Alembert, Halbach, Helvecio y todos ellos, y Rousseau, pues dan un pensamiento político en el cual critican al absolutismo y buscan la manera de generar una república, ¿no? Unas claro. Leyes civiles. Entonces, todo eso que se vuelve un revoltijo en Europa, ahora sí que llegando al siglo XIX, combinado con las guerras napoleónicas, ya viene a trastocar todo ese pensamiento a Hispanoamérica. Y bueno, eso en Chiapas se reconoce centralistas contra federalistas. Y pues, ya que hablamos de personas que movieron un contingente grande para combatir el conservadurismo o el centralismo, hubieron también personas que en algunas regiones pelearon contra ello, o sea, pequeños libertadores que libraron batallas en algunas regiones para combatir el centralismo, y aquí es donde entra Joaquín Miguel Gutiérrez. Joaquín Miguel Gutiérrez es una persona, pues ahora sí, hijo de personas letradas, fue
Estudió en el Colegio de Bachiller en San Cristóbal. Nacido el 21 de agosto de 1796 y fallece el 8 de junio de 1838. Joaquín Miguel Gutiérrez es hijo, es este, a ver, déjenme buscar el nombre, sí, de claro, los padres. Claro. Así que necesitaría yo el acta del registro civil. Fue hijo de don Miguel Antonio Gutiérrez de Arroyo y Alonso y doña Rita Quintería y Canales. Ajá, doña Rita Canales Espinosa. Entonces, este jovencito desde muy chavo empezó a tener pensamientos liberales. De hecho, cuando se entera referente a la independencia de México, este muchacho como que empieza a tener, empieza a tocar, a tener como le dé contacto con los pensamientos de la Ilustración. Uh-huh. Entonces, él está a favor, ¿no?, de una constitución, de una república. Ya de grande, pues, cuando se entera de la independencia, del acta de independencia de Comitán, uh-huh, porque Comitán proclama su independencia primero, pues se pone a pensar, caray, de todo Centroamérica, dicho sea de paso. Efectivamente. Entonces se pone a pensar, caray, dice, ahí es donde empieza a despertar su lado federalista. Entonces ahí empieza a tener su carrera militar, se deriva por ese periodo del siglo XIX. Y ya su carrera política, después de tener una familia, pues ya empieza a ser parte de empieza a ser con el puesto de diputado de la 22 legislatura, si no me equivoco. Y empieza a trazar parámetros de propuestas y planes para el estado de Chiapas, ¿no? Por ejemplo, la primera imprenta o la segunda imprenta que trajo, donde empieza a circular el periódico La Campana Chiapaneca, por ejemplo, ¿no? Que dichos periódicos son muy raros aquí en Chiapas, porque para encontrar alguno, cuenta la leyenda, según que algunos se los llevaron a Estados Unidos. ¿Y por qué? Oye, eso está bien interesante. Sí. La segunda imprenta, el periódico que circuló, La Campana Chiapaneca. O sea, ¿pero dices la imprenta o el periódico? El periódico. O sea, los periódicos. Los primeros periódicos de, ajá, Chiapas. Sí. Posiblemente estén en Estados Unidos. Sí, posiblemente, sí. De hecho, estamos platicando una ocasión. Son muy raros. O sea, el pararrayo también es otro. Claro. El pararrayo es otro. De antemano también tuvo mucho que ver. ¿Pero por qué allá en Estados Unidos? Ahí sí que aludiría un poco a una frase del himno nacional mexicano, no más, y Osario, un extraño enemigo. Okay. Así que no sabría el por qué. Uh-huh. De hecho, otra de las cuestiones entre sus obras cuando estaba en la Diputación, Joaquín Miguel Gutiérrez, fue que salía a otras partes de la República para ejecutar acciones políticas. Por ejemplo, cuando llegó a redactar un documento para perdonar las acciones de los indígenas yaquis de Sonora también. O sea, se vio envuelto en varias cuestiones políticas, que algunas eran reprobables para el centralismo en Chiapas. O sea, él no estaba de acuerdo con las ideas centralistas, ¿no? Él era libertador, así que de hueso colorado, como decimos algunos, ¿no? Cuando conoce a Vicente Guerrero, se vuelve amigo de Vicente Guerrero, y ahí es donde él se afilia a la logia masónica yorquina, ¿no? Se vuelve masón. Después de que... Dato de vital importancia para la actualidad. Sí, efectivamente, se vuelve masón. Porque aquí en Chiapas habían dos logias masónicas. Él estaba en la yorquina y la escocesa estaba en San Cristóbal. Porque en San Cristóbal había mucho conservador en ese tiempo. Y también ahora. ¿Mande? Y también ahora. También ahora. Entonces, cuando Joaquín Miguel Gutiérrez se entera del asesinato de Vicente Guerrero, hijo, la pega un brinco al cielo. Y ahí es, cuando se entera del asesinato de Vicente Guerrero, ahí es donde Joaquín Miguel Gutiérrez se emprende una lucha y una pelea, una guerra sin cuartel contra el centralismo en Chiapas. Cuando le dieron el puesto de gobernador de Chiapas, no quiso aceptarlo porque no quería jurar a favor del centralismo. No, no, no quiero, no, dice. Estaba con Quirino, de hecho el vicegobernador o su segundo al mando era Quirino Domínguez, abuelo, creo que bisabuelo de Belisario Domínguez. Cuando emprende la lucha fuerte contra el centralismo en Chiapas, una de las batallas sangrientas que se vio acá fue la toma del Cerro de San Cristóbal. En una de las ocasiones, cuando lo volvieron a reelegir como gobernador de Chiapas, fue desconocido por los conservadores aquí. No lo dejaban ejercer en San Cristóbal.
¿no? Y le costó mucho trabajo. Eran batallas tras batallas tras batallas. O sea, literalmente, no se está diciendo batallas en el sentido abstracto, sino batallas en el sentido estricto, ¿no? O sea, literalmente eran... Yo soy el gobernador de Chiapas aquí y aquí y me están desconociendo cuando fui realmente electo, fui legalmente electo, ¿no? Y sacaron las armas. Y exactamente. De hecho, Joaquín Miguel Gutiérrez fue la piedra del zapato de los centralistas, porque a cada rato tomaba Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Chiapa de Corzo, buscaba la manera, pues, de ahora sí que de no dejar de molestar, hombre, ¿no? En lo que fue de la toma de, bueno, ya comenté la toma del Cerro de San Cristóbal. Como no podía ejercer su mandato en San Cristóbal porque estaba lleno de conservadores, él toma la decisión de mover los poderes de San Cristóbal a Tuxtla. Sale en 1834. Es un decreto, ¿no? Primero saca una convocatoria de qué lugares estaban apuntados para ser la capital de Chiapas, ¿no? Entre ellos estaba, si no me equivoco, estaba Comitán, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, obvio, ¿no? Vino a quedarse en Tuxtla Gutiérrez. Ah, como Tuxtla Gutiérrez era un lugar rural todavía en crecimiento. Claro. O sea, una capital rural, se puede decir, ¿no? Sí, porque, o sea, no hay que recordar que inclusive en el siglo pasado apenas Tuxtla Gutiérrez tuvo más población. No sé si fue en el 70, el 60. A partir de los años, después del 70, del 80 en adelante, empieza el detonante del crecimiento urbano. Claro, Tuxtla se volvió una ciudad con más habitantes que San Cristóbal, ¿no? O sea. Pues sí. Sí, porque como los obreros que vinieron a trabajar en la industrialización en los años 70 durante el gobierno de Manuel Velasco Suárez, buscaron un lugar donde asentarse. Por eso hubieron muchas invasiones. Por ejemplo, Patria Nueva y Albán de Alta son invasiones y claro, ya están completamente registradas. Pero esa es otra historia. Ajá, claro. Pero bueno, el punto es este decreto, ¿no? O sea, al final de cuentas... Sí, transfiere los poderes de San Cristóbal de Tuxtla y esto no fue una buena idea para los sancristobalenses. En aquel tiempo, de hecho, Ciudad Real, San Cristóbal de las Casas, el decreto del cambio de nombre a San Cristóbal de las Casas fue por Joaquín Miguel Gutiérrez. Uh-huh. Se cambia el nombre allá. Y cuando él traslada los poderes de San Cristóbal a Tuxtla, a ellos no les convenció. En aquel tiempo, Tuxtla Gutiérrez, no era Tuxtla Gutiérrez, era conocido como San Marcos Tuxtla, porque durante la colonia en el siglo XVI era conocida como San Marcos, pero va cambiando. Y Tuxtla pues es la variante de Tuxtlán, porque era el nombre prehispánico. Ahora imagínense, si no hubiera llegado a los mexicas y hubiera sido Coyatoc todavía, ¿no? Coyatoc Gutiérrez. Coyatoc Gutiérrez. Hubiera sido muy bueno, ¿eh? Coyatoc Gutiérrez. Entonces, San Marcos Tuxtla se vuelve capital en 1834. Ay, Dios, los San Cristóbalenses estaban que se los llevaba. No, ¿cómo es posible que la cuna de los españoles se vaya para allá, siendo la capital de Chiapas? Tú, San Marcos Tuxtla, ¿qué tiene San Marcos Tuxtla? Efectivamente, ese tipo que tenía, ¿no? O sea, a decir verdad, sí tenía lo suyo Tuxtla Gutiérrez. En el mero centro de la ciudad, aquí en el Parque Central, habían portales de la época colonial del siglo XVI. Y me consta porque tengo un plano de 1815. Tengo el plano escaneado de 1815. Aquí en el centro se encontraba la casa de Joaquín Miguel Gutiérrez. Y donde se ubicaba el hogar de Joaquín Miguel Gutiérrez. ¿Dónde nació? Porque recordemos que la mayor parte de los niños que nacían a 19 y más atrás, pues hay muchas parteras, ¿no? Uh-huh. Demasiadas parteras. Es donde está el ayuntamiento. El ayuntamiento municipal. Por eso un alumno me dijo una ocasión: ¿por qué dice usted que nació, su casa estaba por el ayuntamiento si en el Palacio Federal está la placa? Me dice, porque está mal ubicado. No es ahí en el Palacio Federal. No es ahí, es allá. Es el ayuntamiento. Y lo curioso es que enfrente del ayuntamiento está la estatua de Joaquín Miguel Gutiérrez. Claro. Es lo curioso, ¿no? Imagínate. Sí, seguimos, no salimos del siglo XIX. O sea, hay una aclaración que quisiera tomar un paréntesis referente a donde vivía. El donde está el ayuntamiento, había una casita enorme del siglo XVI. O sea, casas de la época colonial. Ahí en el plano dice Casa de los Gutiérrez. Entonces, ese lugar, ¿cómo es posible que la Casa de Ángel Albino Corzo haya sido respetada y sigue todavía en pie? Y en ese lugar no, nunca fue respetado, porque a partir de los primeros 40 años del siglo XX, ese lugar se volvió cantina. Lugar de juegos de azar. Tiempo después, en los años 40, lo derriban durante el gobierno de Rafael Pascasio Gamboa y construyen locales comerciales de arquitectura Arteco.
Y a tiempo después lo tiran y lo, en el, dirigen en el ayuntamiento. Exactamente, durante el interinato de Juan Sabines Gutiérrez. Yo siempre les digo mucho, en pláticas a veces digo esto, imagínense que la estatua de Joaquín Miguel Gutiérrez cobrara vida, entra a su alma y voltea a ver y dónde está mi casa. Claro, oye, eso está bien interesante. Está mi casa, ¿no? O sea, este edificio aquí, entonces, es un lugar que imagínense, si entremos un poco en anacronismo, que no debo hacer eso, ¿verdad? Pero si ese lugar estuviera todavía en pie, híjole, ahí se hubiera hecho un museo de la masonería yorkina, genial, un museo de liberalismo en Chiapas, ahí hubiera quedado. Imagínense un museo de liberalismo en Chiapas, híjole, de ahí pones todo lo que sucedió en el siglo XIX. Uh-huh. Ahora bien, después de trascendentes batallas durante el siglo XIX, después de 1834, Joaquín Miguel Gutiérrez no sabía que 4 años después su vida iba a quedar inconclusa. Uh-huh. Pues una mañana del 8 de junio de 1838, después de cambiar los poderes, después de indemnizar a las familias que sufrieron daños colaterales en sus casas, porque en efecto también él firmó un decreto que decía, no, aquí vamos a indemnizar a la gente que fue afectada por daños colaterales en batallas, o sea, ventanas rotas, puertas, heridos, ¿no? Les vamos a dar un monto de tanto. ¿Y muertos también? También, o sea, sí, indemnizaban, pues, o sea, entierros, órale, disculpa, aquí tienes lo que te corresponde. Quedó dañado mis techos, tantos cañones, ah, bueno, pues, les indemnizó a las personas que fueron víctimas. ¿El propio de las Joaquín? Batallas. Sí, Joaquín Miguel Gutiérrez, imagínense, ¿no? Y la otra está también que él estaba viendo la manera de, ahora sí, estaba en contra de la esclavitud, o sea, estaba buscando la liberación de esclavos aquí en el estado de Chiapas. Todo eso que empezó a realizar no era bien visto por los centralistas. ¿Vieron? Claro. Se les cae el negocio, hermano. Se les cae el negocio, sí, ¿no? Ese día, Joaquín Miguel Gutiérrez, con una cierta cantidad de hombres, le voy a quedar mal la cifra. Uh-huh. Ya son los datos más minuciosos, sí. Que dices, ay, pero sí tenía muy poca munición. Se atrinchera aquí en la capital. Sin embargo, por Copoya, del lado, le da lo sur de la ciudad, no, del lado norte de la ciudad. No, del lado, no, sur. Lado sur. Del lado sur de la ciudad. Va bajando, así que un contingente ya de soldados centralistas para emboscar a Gutiérrez. O sea, ya no iban a negociar con él, ya iban a erradicarlo. ¿Sale? O sea, iban a matarlo. Pues. Ya iban a matarlo. Él tenía muy pocos hombres, se le calculaban con más de 700, 900 personas, él nada más tiene 300, es un aproximado que le estoy comentando solo, ¿sale? El tiroteo comienza desde temprano. Híjole, empieza. Gutiérrez era un buen estratega porque logró ahuyentar toda esa cantidad, ese contingente de personas. Se van para el cero, se regresan, ¿no? Se van derrotados, no es que salió bueno este condenado. Un traidor de apellido Pereira sale entre los arbustos por el Mactumaxán. Miento, por el Zapotal. Y le comenta, ¿sabe qué? Joaquín Miguel Gutiérrez ya no tiene parque. ¿Cómo? Ya no tiene municiones. Y sí, se ha quedado sin municiones. Y tal la situación que tuvo muchos heridos, que le estaba costando mucho trabajo reorganizar a su tropa. Sí, claro. En ese momento, cuando le argumenta que ya no tiene municiones, viene la segunda oleada. No. ¿Y cuántos hombres eran? La bóveda, el que tiene ahorita es catalana y antes era una bóveda entejada y la fachada tenía 3 torres pequeñas. La cúpula es original. Entonces, cuando Joaquín Miguel Gutiérrez sube al techo de la iglesia cuando estaban persiguiendo con sus últimos compañeros, él se resguarda atrás de la cúpula esperándolos. Ya dice, pues aquí nos la vamos a jugar, ¿no? Ah, curiosamente, atrás de la iglesia de San Marcos está el callejón del sacrificio. Antes de, ahorita voy a eso, antes de que le pusieran el sacrificio. Un soldado centralista lo detecta y desde arriba le pega el tiro y lo hiere de muerte de un costado. Entonces él se resbala, se saca el sable y se empuña y se quiere levantar con qué trabajo, pero pierde mucha sangre. Entonces ya no sabía qué hacía con la última bala, pues del último perdigón que tenía.
no le queda otra que dispararlo para defenderse. Pierde el conocimiento, se resbala y cae en la parte trasera de la iglesia de San Marcos. O sea, desde arriba. Sí. Eso no lo sabía. Cae. O sea, ponle unos 7 metros por en su momento. Dado, en su momento, por así decir. Cae y todavía sigue con vida. Los centralistas lo ven y lo llegan a rematar de una vez. Imagina cuántos disparos recibió en el suelo. Y aparte el tiro de gracia. Tiro en el pecho. No quedando conformes no quedando conforme el centralismo, le amarran cada extremidad de su cuerpo un caballo. Ajá. Lo desmembran. Solo un brazo se le fue. Su hermano Eusebio Gutiérrez y su padre, no se recuerda si fue uno de sus tíos, van a reclamar el cuerpo para darle cristiana sepultura y le hacen su ceremonia de fúnebre en la iglesia de San Jacinto, hoy en día el mercadito 20 de noviembre. La iglesia de San Jacinto del siglo XVI ya no existe, ¿no? Y esa noche del 8 de junio de 1838, esa noche se tornó pues de, pues ahora sí que se tornó de un funeral libertador y un discreto júbilo centralista. El federalismo, pues había, el centralismo había ganado en ese momento, ¿no? Y ahí acabó la historia de y ahí efectivamente, o sea, él fue mártir del liberalismo prácticamente aquí en Chiapas. Sí. Oye, te pregunto, o sea, creo que se me hace buenísima la historia. La verdad es que yo estoy así como... me estoy imaginando... porque ya lo había leído. O sea, la neta lo había leído, ¿no? De cómo se atrinchera, de gana una primera... o sea, justamente en Copoya me acuerdo que lo vengo... pero bueno, ¿cómo poder, después de eso, cómo a Joaquín Miguel Gutiérrez se le va valorando, ¿no? Uh-huh. Porque conforme pasan los años, literalmente la figura de Joaquín Miguel Gutiérrez cambia totalmente de paradigma. Uh-huh. Y literalmente se vuelve una figura no solamente de Tuxtla Gutiérrez, sino de Chiapas, ¿no? No sé si tú nos podrías hacer esa cronología de cómo pasa a ser literalmente un símbolo chiapaneco. Hay veces, hay relatos, ¿no? Por ejemplo, como las leyendas, las historias, ¿no? Los mitos. Una cosa con la que contamos es los testigos que vivieron ese momento y los relatos que van pasando de generación en generación. Uh-huh. Ahí estamos hablando de historia oral. Historia oral, ¿no? O sea, ya quedó comprendido la microhistoria, ¿no? Regional, y ya hablamos de una persona y hablamos de la región donde se vivieron las batallas y los conflictos políticos y sociales. Perdón. Uh-huh. Entonces, las escenas pasadas de las batallas de él, imagínense cuántas personas, cuántas generaciones no escucharon lo que sucedió en 1838. La gente que fue testiga en estas calles cuyas casas ya no existen, donde estamos ahorita, casas antiguas de adobe y teja con patio enorme en medio del baño al fondo. Claro. No, toda esa gente que decía, no, el federalista, que ya, como las clases, imagínense unas señoras platicando, supongamos que es 1842, después de que pasó todo ese suceso. Imagínense. En una cantina, ¿no? Echando trago a algunos señores, como el libertador que falleció atrás, ¿te acuerdas, no? O sea, las pláticas cotidianas, ¿no? Claro. O las señoras, ay, pobre muchacho que lo mataron aquel día de 40 y tantos años y peleó por nuestra ciudad. Imagínense todos esos relatos que van pasando. Más los documentos. Sí, lo vuelven leyenda, ¿no? La leyenda es más adelante. Lo vuelven, okay. Ya es una parte de la historia. Okay. Es parte de la historia, ¿no? Y sí, efectivamente, muchos lo toman como... Puede ser que dentro de unos añísimos más, no, pues cuenta la leyenda, ¿no? Que aquí murió un señor, porque también así lo relatan algunas personas. Pero en este caso ya es parte de la historia, porque estamos hablando de un hecho histórico que empezó a nivel mundial y que trastocó en un espacio del estado de Chiapas. Entonces ahí es donde se vuelve un mártir. ¿Por qué razón? La clave está en la transferencia de poderes de San Cristóbal a Tuxtla. ¿A qué me refiero? Que a pesar de que él fue el primero que transfiere los poderes de San Cristóbal a Tuxtla,
que este mismo conflicto prevaleció casi más, casi un siglo, casi el siglo XIX completo. Eran traslados tras traslados. Entraba un gobernador conservador, se iba para San Cristóbal, venía otro, uno que con pensamientos liberales volvía a Tuxtla Gutiérrez. Era como un partido de voleibol, porque a cada rato se iba y venía. ¿No? Inclusive en algún momento, creo que Chiapa de Corzo cayó en Chiapa de Corzo. Pareciera que fue un partido de voleibol y ahí iba la metáfora. Parecía que la cancha era Chiapa de Corzo y de aquí para allá y el balón cayó en la cancha. Un ratito se fue para allá, ¿no? Y los llevamos que en los tiempos de Ángel Albino Corzo, en aquel tiempo era Chiapa. Y bueno, ahora, eso que realizó Gutiérrez desde un principio, ¿usted cree que olvidaron a Joaquín Miguel Gutiérrez después del traslado de poderes? Imagínense después de los debates y todo en su tiempo. Si no hubiera, que supongamos una persona hubiese hecho, si no hubiera sido por Gutiérrez, no estuvieran nuestros problemas. Es como una suposición, ¿no? Entonces, desde ahí hasta ahorita, Gutiérrez siempre fue recordado. Entonces, a finales del siglo XIX, en 1892, Emilio Rabasa Estebanel toma la última decisión en decir, no, los poderes quedan acá, y lo oficializa por completo y ya no hay vuelta de hoja. Entonces, ahí hay otra cuestión cuando se les pregunta aquí en Tuxtla Gutiérrez, ¿y quién transfirió los poderes en San Cristóbal a Tuxtla? Todos se quedan con Emilio Rabasa Estebanel, pero ahí sí, muchos no recuerdan el dato, o tal vez no lo saben, que el primero fue Joaquín Miguel Gutiérrez. O sea, comenzó con Gutiérrez y finalizó oficialmente con Emilio Rabasa Estebanel. Ahí está. Y es por eso que Emilio Rabasa Estebanel, en ese tiempo Tuxtla Gutiérrez ya era conocido como Tuxtla Gutiérrez, voy a hacer redundancia, en el siglo XIX, 1892. ¿Por qué razón? Porque 3-4 años después de la muerte de Joaquín Miguel Gutiérrez, en los años 40 del siglo XIX, mi tataratataratataratataratataratatarabuelos, Fernando Nicolás Maldonado, que fue gobernador de Chiapas, por tributo a acciones pasadas de guerra por parte de Joaquín Miguel Gutiérrez, se emite el decreto de que San Marcos Tuxtla pasa a llamarse Tuxtla Gutiérrez. Uh-huh. Ahí está. Entonces, por eso, desde ese momento del decreto, de los años 40 al siglo XIX, para adelante, ya es que la capital ya es conocida en tributo con el apellido del federalista caído. Y ahí es cuando ya adquiere el nombre del Callejón del Sacrificio. Claro, pero el Callejón del Sacrificio es porque esta idea de que Joaquín Miguel Gutiérrez se sacrifica por el pueblo. Sacrificó su vida, sí, sacrificó su vida, dio su vida para, pues, dio su vida para que el liberalismo triunfara, o sea, por todo lo que estaba consiguiendo. Que no sé si soy yo o... Uh-huh. Ay, ¿está la placa todavía? Sí, ahí sigue la placa. Que está atrás, ¿no? Según los restos están ahí. Ah. Sí, según los restos están ahí. ¿No que los restos estaban en el ayuntamiento abajo de su estatua? Se supone. La cosa está... Hay una fotografía de los masones, de unos masones, y la exhumación de los restos de Joaquín Miguel Gutiérrez, que se encontraban en el Parque Central, si no más me equivoco, ¿sale? Y si me equivoco me pueden corregir, pero estamos todos para aprender. Claro. Ahora bien, entonces los exhuman y están atrás, tengo entendido que están atrás de la iglesia de San Marcos. Ahí están. Sí, porque si uno va, de hecho el día de hoy, si uno va, o sea, literalmente atrás de la iglesia, está ahorita la Comisión Estatal de Derechos Humanos, uh-huh. Ahí donde están los arbustitos hay una placa. Sí, atrás. De la iglesia de San Marcos. Ahorita pues, a veces me dan ganas de ir a verlo, pero luego como que... Sí, claro. Salen malos sabores, ¿no? Sí, está la placa y sus restos. Y ahí dicen, aquí ya hacen los restos de Joaquín Miguel Gutiérrez, libertador y héroe epónimo del estado de Chiapas, ¿no? O héroe del estado de Chiapas. Francamente, la conmemoración del aniversario de Tuxtla como capital es una buena pauta como para poder dar a conocer de nuevo la historia del federalismo en Chiapas. Y siempre lo he dicho, el mes de agosto, para mí el mes de agosto, aquí para mí en Chiapas, el mes de agosto huele al siglo XIX. Siempre cada vez viene el mes de agosto, siempre ya me estoy acordando del siglo XIX, porque yo creo que el mes de agosto es la pauta de que ya viene septiembre y las fiestas patrias. Claro, claro. O sea, toda la convulsión todo exactamente. En ese momento. Oye, y te pregunto, o sea, Y bueno, o sea, Joaquín Miguel Gutiérrez en el Congreso tiene letras de oro, hay estatuas, hay escuelas,
Uh-huh. Hay calles que se llaman, ¿sí?, Joaquín Miguel Gutiérrez. Así es. ¿Tú crees que, bueno, ya un tiempo considerable de su partida y de su conocimiento, crees que sí se ha valorado un poco la figura que tiene Joaquín Miguel Gutiérrez debido a las dimensiones que ha hecho, o tú crees que todavía no se le ha dado el auge? Sí, mire, yo creo que ese auge y ese valor somos contados, o sea, somos contados quienes sabemos cómo está la situación, ¿no? Somos contados quienes, porque si vas a la primaria o a la secundaria ahorita, y eso en años anteriores, de casa anterior, le preguntas a un niño, oye, ¿sabes quién fue Joaquín? No te contesta. Hasta personas mayores, algunos lo desconocen, siendo tuxtlecos, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, tal vez no lo recuerde, pero cuando tenía mi libro de Chiapas de niño, yo no encontraba yo. Palenque en la portada. Ajá, sí, exactamente. Yo nunca, y si lo vi, no me acuerdo, información de Gutiérrez no encontraba, ¿no? Claro. Quien me enseñó toda esa parte fue mi mamá. Ella compraba mucho los libros de los cronistas. Y mire, hijito, a ver, y ahí fue que aprendí mucho sobre la microhistoria de aquí, de la capital, hablando del federalismo en Chiapas. Sí se le tendría que dar un valor, y eso referente al liberalismo en Chiapas, deberían de tocarlo por lo menos un poco en las escuelas, cuando hablen de historia de Chiapas. Mira, aquí que tengo, bueno, aprovechando el tema de que teníamos la presencia de Ricardo, bueno, me traje el libro de José Luis Castro Aguilar, del está maestro. Está padre ese libro que tengo. Y a ver, está. Aquí está. Y aquí está una foto de él, ¿no? O sea, una foto de él, de entrada, ¿no? Y luego hay datos como me parecen demasiado interesantes, ¿no? Uh-huh. Dice, digo, para que lo vayamos leyendo, ¿no? Sus restos mortales, la contradicción que hemos dicho al principio, fueron enterrados en el antiguo templo de San Jacinto, sí, donde permaneció hasta el 31 de mayo de 1848, cuando fueron trasladados al templo de San Marcos. Uh-huh. Luego, en 1848, es decir, ese mismo año, por decreto del Congreso del Estado, se agregó el apellido Gutiérrez a la ciudad de Tuxtla, quedando como Tuxtla Gutiérrez. ¿En qué año? En 1848. Sí, efectivamente, en los años 40 del siglo XIX. En 1851 se levantó un monumento en la plaza de la ciudad en su memoria, y su nombre fue inscrito con letras de oro en el salón, uh-huh, de sesiones del Congreso del Estado de San Cristóbal de las Casas. Aquí dice: el 21 de agosto de 1887, el pueblo de Tuxtla le erigió su primera estatua de bronce. Nos vamos ya 30 años después. En 1938, es decir, ya siglo XX, los restos de Joaquín Miguel Gutiérrez son depositados bajo su estatua, por eso te decía, uh-huh, en el nuevo parque Joaquín Miguel Gutiérrez, que se encontraba frente a la parroquia de San Marcos. Sí, efectivamente. Sí, de hecho hay una fotografía, sí, creo que lo tiene el Museo de la Ciudad, y está en el libro de José María López Sánchez, de aquel Tuxtla, donde están los masones, le ponían su corona cada vez que venían los festejos en el mes de agosto. Pues se supone que fueron exhumados y volvieron a la Catedral de San Marcos. Mm. Adelante. En 1931, el Ayuntamiento Tuxtleco le rinde un homenaje póstumo y coloca una placa en la parte posterior de la Catedral de San, uh-huh, Marcos, que es la que dice, a su boda, a la memoria del ilustre patriota liberal general Joaquín Miguel Gutiérrez, 1838-1931. Que creo que ahí tendría que estar mal. Ah, bueno, no. Está bien porque colocan el año en el que lo hicieron, uh-huh, ¿no? H. Ayuntamiento. En reconocimiento al héroe tuxtleco que defendió los principios liberales republicanos de Chiapas y de México. Y aquí hasta lo subrayé, ¿no? Murió acribillado por las balas de los centralistas, uh-huh, que se oponían al progreso y a la democracia mexicana. Así es. La creación del Premio Estatal de Periodismo Joaquín Miguel Gutiérrez, el cual ya no existe, es un acierto del Congreso del Estado y un acto de justicia del gobierno del fundador del periodismo chiapaneco. A través de la prensa escrita, Joaquín Miguel Gutiérrez combatió las injusticias de los gobiernos estatal y federal, en particular la dictadura centralista del general Antonio López de Santa Anna. De Santa Anna, efectivamente. Ok, eso nos retrata muchísimo el gran Joaquín Miguel Gutiérrez, el gran José Luis Castro Aguilar. Una excelente persona, fue mi maestro, una excelente persona. La verdad es que, siéndote muy sincero, yo creo que mi vida periodística cambió cuando lo conocí a él. Él me dio clases de economía en la prepa 7. A mí fíjate que yo lo conocí ya cuando ya era reportero, y su motivación de informar, sí, era única. Es que era muy genial. Cuando estaba en la licenciatura en historia, yo me llevé muy bien con él, nos compartíamos, sí, datos. Le comparto yo también te comparto ¿no? Y me explicaba, o en ocasiones cuando tenía alguna duda no encontraba una fuente,
Hágase cuenta que era un Google andante. Claro. Mire, me encontré tal fuente. ¿Dónde puedo encontrar tal cosa? Ah, mira, y él me guiaba. Muy buena persona. No, excelente. Lejos, una persona cálida, una persona muy, sí, muy entera. Yo lo único que no me llegó a explicar fue por qué le pusieron Albania Alta a la Albania. Que yo siempre le decía, oiga, ayúdeme, ¿puedo investigar por qué le decían Albania? Porque yo siempre he vivido ahí, pero, o sea, Santa Cruz, el de la Candelaria, Chancay. Los nombres de las colonias, pues sí las pusieron. Pero, y el punto es, ¿por qué Albania? O sea, no hay una referencia puntual que yo diga, claro, es porque es un nombre soque, claro, porque es un nombre de un río. O sea, no entendí nunca, y hasta el día de hoy nunca entiendo por qué le pusieron Albania a la Albania si no hay como... Es como Laguna Bélgica, no sé si me estoy a entender. Claro. Laguna Bélgica se llama Laguna Bélgica y en Ocoso Cuautla, no porque otra cosa, sino porque los dueños del terreno que lo donaron eran de Bélgica. Y por eso se llama Laguna Bélgica, ¿no? De que. Porque definitivamente no tiene nada que ver. Pero nunca entendí por qué Albania, ¿no? O sea, no se me viene a la mente por qué le habrán puesto Albania. Y yo una vez le llegué a preguntar y solamente me dijo, déjame te lo investigo. Pues es el país de la península albánica. Claro, es que Albania es un país de Europa, eso sí lo tengo clarísimo. Sí. Pero el punto es, no encuentro una relación con la otra. Eso es lo que... Pero bueno, el gran Joaquín Miguel Gutiérrez evidentemente es un antes y un después de toda la historia de Chiapas y de Tuxtla sobre todo. Así es. Y el punto es aquí decirte, bueno... ¿Cómo nosotros podemos reivindicar su obra, reivindicar sus acciones? ¿Tú crees que con lo que se tiene ahorita es suficiente como para decir, bueno, Tuxtla está muy orgulloso de su caudillo, de su hijo pródigo, como lo podrían decir? Bueno, actualmente ya ha tenido mucho más mención que en décadas anteriores. Si nos vamos a los 90s, y a inicios del siglo XX, o sea, la primera década del siglo XX, son en fechas conmemorativas. Ahorita, ya en estos últimos días, en esta segunda década del siglo XX, ya ha sido como que más notable, ¿no? Y ya algunas personas saben sobre el héroe federalista, aunque de antemano también hay gente que ignora su existencia, claro, siendo tuxtlecos, ignoran su existencia, ¿no? ¿De quién es él y quién fue él? Es como si fuéramos ahorita y vamos en la calle y entrevistamos a personas tuxtlecas y les decimos, oye, ¿sabes quién es el de la estatua ahí? Va a haber un cierto porcentaje que vas a ver y un cierto porcentaje que no. O sea, pueden haber tres tipos de respuestas. Una certera, una más o menos certera, a mí me dijeron que era fulanito de tal, y una que en realidad no se la van a saber. Claro. Ahí está. Sí, pero pues ya con esto que está pasando, más que ahorita la tecnología ya está al alcance de todos, ¿no? Los medios de comunicación y lo demás, ya sería imposible que ya que no fueran a saber quién fue Joaquín Miguel Gutiérrez. Sí, y por eso se hacen estos esfuerzos, queridísimo Ricardo, y te agradecemos infinitamente, porque creo que... Y puede sonar un poco, ¿cómo te puedo decir? Un poco egocentrista, por decirlo así. Pero creo que hay pocos espacios que hablan justamente de esto. O sea, sí. Evidentemente, yo siempre soy un fan de que para todo hay público. Evidentemente hay gente que solamente quiere ver algo. Y no necesariamente el todo educativo. Tampoco nos estamos todo el tiempo viendo, escuchando a Schubert o a Mozart. Pues. Ah, sí. Pero el punto es que deben de existir estos espacios. Sí, efectivamente. Justo porque creo que... Tanto el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, el Coneculta, el mismo Conaculta, el gobierno del ayuntamiento, no tendría que acotarse solamente a hacer tipos de eventos de que colocan la corona en la estatua. Sino que creo que tendría que ser más integral, al punto de que creo que tendrían que generar espacios de investigación. Exactamente. Tipos de proyectos diferentes. Creo que por eso lo colocaba ahí el maestro José Luis Castro Aguilar. El tema de otorgar el premio estatal de periodismo Joaquín Miguel Gutiérrez. Y debería estar prevaleciendo todavía. Es que prevalece, pero creo que el Congreso no lo ha retomado. Ya llevan como muchísimos años que no lo hacen. Y hay mucho talento en el periodismo que merece ser reconocido. Entonces el punto es cómo... ¿A través de qué otras acciones, más allá del simple corona, del nombramiento,
¿Qué, tú visualizas alguna interesante que podría detenerse? ¿Cómo? O sea, ¿alguna acción que tú crees que pueda revalorizar un poco más, más allá de solamente las conmemoraciones por su fallecimiento? Ah, bueno. Mire, el, si hablamos las ceremonias, cuando veo los periódicos en el archivo histórico de las ceremonias de coronación por el aniversario luctuoso, para mí se me hacen muy herméticas, muy, muy aparte. O sea, y puedo apostar que en el siglo pasado, sean los años 70, 60, 50, 80, no importa, cuando checaba los periódicos es, y la gente se enteraba, después me preguntaba yo, porque llegaron los, llegaron la logia masónica a poner la corona y se llevó la ceremonia. Pero nada más miraba a los masones parados ahí y alrededor. Claro. Entonces digo, no, eso ya era más a puerta cerrada, ¿no? Entonces es cuando me pongo a pensar, pues, y ahí pues, ¿por qué no lo difusionaron aquel tiempo, ¿no? Es como, claro, como está pasando ahorita. Hace un año, cuando trabajé con, contribuyendo con el ensayo que le voy a mandar, uh-huh, para que se lo comparte aquí a las compañeras, voy a mandar del origen del pensamiento liberal y la vida de esta chiapaneco, fui a la coronación, pues, ¿no?, del aniversario luctuoso, cuando estaba este señor Orozco Suárez en el ITAC. Sí. Y ahí sí miré casi lo mismo, porque estaban todos, o sea, todos los masones, toda la gente de ayuntamiento, todos ahí parados. Y estaba observando, o sea, me invitaron ahí. Y acá somos nosotros, Leo, nada más. Sí. Y el pueblo. Inclusive los mismos, siempre cuando, sí, de repente vamos, sí, a eventos culturales, es la misma gente. Los mismos. Y eso siempre lo he criticado. Y la gente, pues, no van a convocar gente. Dije, caray, bueno, ni modo, pues es así. Y no debe ser de esa manera. Claro. O sea, ahí es donde implementé esto en el Museo de la Ciudad para atraer gente y supieran toda la historia del estado, mucha parte de la historia del estado de Chiapas. A eso. Son esos esfuerzos, acá, claro. Miren esto, pasa esto y el otro. Hasta les digo, van a tener tema de conversación hasta para el mes de diciembre, les digo. No, pero creo que dices algo muy atinado, porque, por ejemplo, alguien a quien yo admiro mucho su trabajo es Oscar Toalá de Jatamatzá, ¿no? Es un club astronómico que él dice, bueno, es que a la gente le gusta la astronomía, pero se enfoca solamente en una cosa, ¿no? Uh-huh. Y él, me acuerdo que mucho del éxito que tiene es porque desarrolla actividades muy interesantes. Por ejemplo, siempre hace un concurso anual de vestimentas de astronautas, por ejemplo. Ah, qué padre. Y ahí haces que mucha gente, muchos chavitos que siempre se han querido vestir de astronautas, pues se vistan. Familias completas. A mí me tocó ver, porque una vez, afortunadamente, me invitó a ser juez, y es como la familia completa. O sea, imagínate, tú tienes una hermanita, pues también le quieres echar la mano. Entonces se vuelve como un rollo familiar. Sí, efectivamente. Me imagino una obra de teatro, algún tipo de pintura. Y estas acciones que creo que aún no están siendo pensadas, pese a la relevancia que tiene Joaquín Miguel Gutiérrez. Pero bueno, terminamos, ¿te parece bien este capítulo, queridísimo Ricardo? Pidiéndote primero, claro, una disculpa por las peripecias que se pudo haber. Pero no sé si tienes alguna reflexión final de entrada, o sea, sobre este tema, para que tú digas, bueno, con esto cerramos. Pues, ¿qué podría comentar? El estudiar, el leer el antecedente del liberalismo en Chiapas es un reflejo de lo que uno puede explicarse lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, un chavito de secundaria se puede preguntar, bueno, ¿y cuál es el origen de los tres poderes, ¿no? Legislativo, claro, ejecutivo y judicial. Entonces, cuando tiene contacto con la historia del liberalismo en Chiapas y en México, y se va más para atrás con lo que acabo de comentar de Europa, ahí se da cuenta que fue por una necesidad de abolir el absolutismo para poder tener leyes civiles. Claro. Entonces, ya ahí empieza a tener esa curiosidad, ¿no? De que, por eso actualmente tenemos una constitución, ¿no? Y ahí puede despertar algunas otras inquietudes por las cuales inclusive puede influir hasta en su formación. Claro. Y bueno, no sé si quisiera cerrar con dándote alguna red social donde alguien te pueda encontrar, o algún correo, algo que tú tengas a la mano para que la gente, sí, por si te quiere buscar respecto al tema de la información. A nosotros nos pasa que de repente buscamos información para alguien que nos las dé. Así, claro. No sé si tengas algún correo o alguna red social. Bueno, sí, les voy a dar mis redes sociales. De entrada, me dedico a lo siguiente. Uh-huh. Aparte, bueno, soy investigador y hago trabajos de investigación, ya sea familiares o alguna persona que trabaje en alguna dependencia. Hago proyectos de investigación para desentrañar la historia de algún municipio, viceversa, no hay problema.
me puede, mi correo electrónico es rinconhistoria88@gmail.com y en Facebook me pueden encontrar con mi nombre normal, Ricardo Rincón Hernández, y me pueden mandar algún mensaje si tienen algún si quieren ejecutar algún proyecto o algún interés o alguna entrevista o algo que necesiten por parte de su servidor, no hay problema. De igual manera también auxiliamos a los estudiantes en su seminario de tesis. Excelente, bueno, me parece muchísimo y la verdad es muy valioso tenerte, Ricardo. Yo te conozco de lejos porque creo que sí hemos coincidido algunas veces en el Museo de la Ciudad y la verdad tus ganas, tu energía se nota desde ese momento, ¿no? O sea, desde aquel momento de esplendor del Museo de la Ciudad. Donde se extraña mucho. Se extraña muchísimo, por eso creo que estamos luchando por ello. Pero bueno, cerramos este capítulo, ¿te parece muy bien? Claro, claro. No sin antes agradecer enteramente a Jimena con X y a Paula, porque la verdad es que se rifaron el día de hoy ante las peripecias de la vida. Muy genial. Y bueno, pues decirles a la gente que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com/chiapasparaleloTV y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcast, en Amazon Music, y ustedes ponen inventario o Chiapas Paralelo y ahí seguramente lo van a encontrar. Y pues nada, mi nombre es Andrés Domínguez y nos vemos en la siguiente conversación de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo.